Bueno, señores, el director de la Policía Nacional barrió, barrió, se llevó casi todos los comandantes regionales, hizo muchísimos cambios, cambió media policía, se llevó a muchísimos comandantes que no estaban haciendo el trabajo. Trajo sangre nueva para la Policía Nacional. La Dirección General realizó cambios a nivel regional, departamental y de áreas. Entraron nuevos comandantes al escenario, incluyendo un nuevo comandante para la Dirección Regional del Cibao Central, que es la Dirección Regional de Santiago, que estaba, ay, 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 como acéfala, loco porque llegara alguien. En la policía estaban los de Santiago. Pues ahí está, la Dirección General de la Policía dispuso designaciones y cambios en distintas direcciones regionales, departamentos y de áreas, con el objetivo de seguir fortaleciendo la seguridad ciudadana y los servicios que se brindan a toda la ciudadanía. Entre los nuevos designados figura el general Ernesto Rodríguez García como nuevo director central de prevención, en sustitución del también general Claudio González Moquete, quien a su vez pasa a la Dirección Regional Sur, esa es la dirección de Barahona. En tanto que el general Fran de los Santos Encarnación fue designado como director regional central del Distrito Nacional, en sustitución del también general Rodríguez García. Mientras que el general Francisco Torres Dotel será el director de área policía de antipandillas, en sustitución del general de los Santos Encarnación. Asimismo, fue designado el general Juan Bautista Jiménez Reynoso como director regional del Cibao Central, en sustitución del general Ramón Samuel Ascona Reyes. Ahí está, el nuevo comandante de la Dirección Regional de Santiago es Juan Bautista Jiménez Reynoso. En tanto que el general Juan Sebastián Guzmán Toribio es el nuevo director regional noroeste, en sustitución del general Jiménez Reynoso. En tanto que el general Wandy Madé Montilla ocupará la Dirección Regional Sureste, en sustitución del general Horizon Olivense Minaya, quien pasará a desempeñar la función de director regional en La Vega, en sustitución del general Rufino Antonio Contreras Ruiz. El coronel Idebrando de Jesús Guzmán Toribio es el director de área de la Policía de Protección de Servicios Especializados, en sustitución del general Juan Sebastián Guzmán Toribio. Mientras que el coronel Joselito Alonso Alcántara será el director de área de investigaciones de crímenes y delitos contra la persona, en sustitución del general Wandy Madé Montilla. El coronel Juan Columna Montalvo está designado como subdirector de área de la Policía de Antipandillas, en sustitución del teniente coronel Ernesto de Jesús Cruz, en tanto que el teniente coronel Ildefonso Ureña fue designado como subdirector de área de comunicaciones estratégicas,
en sustitución del mayor José Ramón de la Cruz Rodríguez. Asimismo, el coronel Víctor Hugo Mancebo Pérez queda designado su director regional este de la Policía Nacional con asiento en La Romana, en sustitución del coronel Roberto Paniagua Ramírez. El teniente coronel Santiago Castro Mercedes será el subcomandante del Departamento Operativo 1, Villahermosa, La Romana, en sustitución del teniente coronel José Jiménez Rivas. El teniente coronel Ernesto Encarnación Rosario es el nuevo encargado de la unidad de la cárcel pública de Baní, en sustitución del coronel Juan Fajardo Hernández. Mientras la coronela María Isabel Gil Morales, usted sabe ya que fue designada como la comandante del Departamento Operativo 1, Penitenciaría Nacional de La Victoria, en sustitución del coronel Víctor Hugo Mancebo Pérez. Ahí están todos los cambios que ha hecho la Dirección General de la Policía, que ha movido la mayoría de los comandantes regionales. Se quedaron algunos, muy pocos, pero la gran mayoría fue movido por disposición del director general de la Policía Nacional, que está tratando de mover sus cuadros a ver si es posible que la situación cambie en cuanto a la delincuencia en el país. Seguimos con más.